Marisol demanda a su esposo Anthony, con quien tiene 3 años y medio de matrimonio. Tienen un niño de 3 años y exige el divorcio porque ella descubrió, primero por sospechas, por el comportamiento de él, y luego porque al final él se lo confiesa, que tuvo una relación virtual con alguien que conoció a través de Facebook. ¿Qué sabías de la Coralito? ¿Qué sabías de ella? ¿Y por qué terminan la relación? Yo sabía lo que eran todos sus problemas. A ver, di lo que a mí nunca me has querido decir. Yo sabía todo lo que era su vida. Ella me contaba todos sus problemas y todo. Lo más que llegamos a hacer fue que llegamos a intercambiar fotos personales. De hecho, las entregué a la producción, fotos que ella me llegó a mandar de cuando ella era modelo. ¿Trajiste fotos de esa tipa? Vamos a ver las fotos de Coralito, señor director. Oiga usted, y era modelo, ¿no? Era modelo. Mira tú. Eres un imbécil, eres un cínico. ¿Cómo me puedes odiar así enfrente de toda esta gente? Bueno, entonces ella te mandaba estas fotos. Así es. ¿Y tú le mandabas algunas parecidas a ella? No, yo no tengo fotos similares. Digo, ella me mandaba porque ella me comentaba de lo que ella se dedicaba, que era modelo. Uh-huh. Y digo, era porque después me empezó a platicar de su vida. Ella estaba enferma. Ella tenía leucemia y... yo tenía una hermana que falleció precisamente de lo que fue leucemia. Entonces sé lo difícil que es vivir con esta situación, como... Tú le habías comentado a ella que tú tenías una hermana que había muerto de leucemia. ¿Y qué pasó? Ella me comentó que lo difícil que era vivir con la situación y yo comprendo lo difícil que es vivir con esta enfermedad. Porque vivía el caso muy de cerca y ella lo sabe. Mi hermana, o sea, era lo que más yo quería en mi vida. Pero eso no justifica. Ok, ¿cómo termina la relación con Coralito? Al tiempo ella me empezó a describir, pues, cómo era su vida. O sea, cómo eran la... ahora sí que fue como un diario cibernético. Ella me contaba cómo eran sus citas con el doctor, cómo era la cuestión, cómo se sentía con el tratamiento. ¿Y sabes qué pasa todo con tu hijo? Entonces... a final de cuentas, hace 3 semanas que se empezó a poner todavía más obsesiva con todo esto, yo desesperé y terminé marcándole a ella. ¿A Coralito? A Coralito. Entonces, al momento de marcarle, me contestó la voz de un hombre, un señor, y me dijo que por favor no volviera a marcar a ese número, o sea, por respeto al dolor de la familia, que no quería que volviera a molestar. No me dijo más, simplemente que había fallecido a causa de la leucemia. Y por eso quieres arreglar las cosas. Sonando. Porque se murió tu amante. No era ahora mi amante. Ahora me vas a decir que quieres regresar. O sea, a que no te quedó más remedio que terminar la relación. No, murió. No. Si no se hubiera muerto, yo intenté volver, ahí, doctora. Okay. Yo intenté testigo. Volver a llamar. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo, por favor, de la demandante. Esto me está sonando. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Toño. Toño. ¿Y usted quién es? Pues no vengo a dar muchas vueltas, ¿no? Soy directo y conciso. Me encanta. Sí, es Marisol, ¿no? Anthony y doctora, yo soy Coralito. ¿Qué? ¿Me estás...? ¿Andabas con eso mi mejor amigo? ¿Eso no, lo no estás planeando tú? No, ¿cómo? ¿Qué? Yo no quería destruir mi matrimonio, eres un imbécil. No lo había planeado. Yo, pero qué buena foto te buscaste, claro, con ¿verdad? Amiguito. No, pero a ver, yo quiero ser como muy sincero y directo. Pero tú ¿no? los conoces a ellos. Sí, claro, ella es mi mejor amiga de hace muchos años. ¿Mejor amiga? ¿Mejor amiga? ¿Eso le haces a tu amiga? Yo primero fue una broma, después se me fue de las manos porque... mi amiga me llamaba todos los días, me decía, mi esposo no me hace caso, mi hijo esos que no lo pega, muchas cosas que no le hace. ¿Tú te enamoraste de él? Yo de él no, sí, jamás me enamoré de él. Marisol. ¡Momento, vamos a escuchar! Sí, tengo derecho, ¿no? Ajá. También le digo, perdón, pero... ¿Y entonces? Él le, bueno, por ella lo hice, porque mi amiga, lo repito, porque por la ella quiero lo hiciste, mucho, estás sí, claro. Imbécil, estás no mal de la cabeza, ¿cómo se te ocurre? Pero bueno, doctora, ¿sabes lo que no le dijiste a tu amiga? Oye, yo soy no, con quien no, tu marido porque, está hablando. Porque
esta situación yo le quería demostrar que él le era infiel cibernéticamente. Ya. ¿No? Y o sea, sí la va a engañar, sí le va a decir, sí esto. Entonces yo creé el personaje de Coralito, yo lo hice y dije, ¿estás loco, claro, no? Vamos a molestarlo y vamos a ver si realmente le engaña. Tú eres un enfermo, ¿no? También. ¿Yo? Entonces, claro, él fue el que hizo la historia. Entonces, tanto que yo me metí en el papel y todo, que yo me iba rápido a trabajar y regresaba y venía porque me iba a hablar porque Coralito necesitaba escuchar bonitas cosas, ¿no? ¿Y habían cosas sexuales entre ustedes? Sí, claro. ¿Habían conversaciones sexuales? ¿Estás enfermo, Toño? ¿Me mentiste todo este tiempo? ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Tú lo decías. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te atreves? Perdón. Producción me dice, doctora, que se levante Cintia. ¿Quién es Cintia? ¿Tienes otra o qué? Bueno, mira, ahí está Cintia. Ven, baja. Es Coralito. ¿Es la de las fotos o no? Es Coralito. Claro, mira quién está ahí. ¿Y no que estaba muerta? Coralito, la de las fotos. A ver, yo vine aquí a pedirte perdón. Yo sé que estoy destrozando. Sí, pero es que yo no sabía que existía. Bueno, tan cerca. ¿Cómo que no sabía que existía tan cerca? Es que cerca? Yo me metí a Ok, Cintia, a ver, explícame. ¿Tú quién eres? Doctora, primero que nada, gracias por invitarme al programa. Su equipo me contactó para hacerme saber que esta basura de hombre usó mi imagen para dañar un matrimonio. Yo a ninguno de los tres los conozco, ni tengo nada que ver. Bueno, yo no sabía. Bueno, también te pido perdón. Pero no, a mí no me pidas perdón por nada. No, sí, porque tomé tu foto. Personas como tú deberían de estar en la cárcel. Pero tú sabes cuánta gente usan imágenes de otras personas en la internet para hacerse pasar unos por otros. Yo me pregunto, ¿cómo las personas pueden crear estas relaciones sin conocer a la otra persona y sentir el dolor y te quiero y ya? Es lo más inmaduro. Esto es lo más inaudito que el ser humano está haciendo. Nos estamos robando la vida, señores, en cosas que no existen. Porque lo que la gente escribe en Facebook es lo que les da la gana que usted sepa. No es la verdad. No lo es. Ok, vamos a invitar al señor Vicente Pimienta, por favor, proveedor de servicios de internet, y a la doctora Vivian González. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Usted piensa que alguna vez habrá manera de regular el internet? ¿Existirá? Es muy difícil porque el internet es global y cada país tiene leyes diferentes. Tendríamos que poner todas las leyes en un estilo global. Sería ya una sola ley y es muy difícil. Doctora, ¿qué se está haciendo el ser humano con estas relaciones, con estas creaciones? ¿Qué está pasando con la persona, con el ser humano? Usted dijo la palabra persona y eso me hace acordar muchísimo a mí del teatro griego, la máscara y la persona, donde los actores en aquel entonces se ponían máscara para personificar estos personajes. Y es lo que está ocurriendo hoy en día con la internet, con el Facebook. Sencillamente se utiliza estos medios para utilizarse como una máscara social, para esconder en realidad quiénes somos como personas y solamente vamos a proyectar lo que queremos proyectar. Esa imagen que en muchísimas ocasiones es falsa, de lo que somos tan exitosos, sobrepasamos en esto, sobresalientes en aquello, sencillamente estamos perdiendo la naturaleza de lo que somos, en realidad, proyectarnos en realidad quiénes somos, y solamente con la falsa imagen. Con la falsa imagen. Y son personas que necesitan validarse por la opinión de los demás, por eso ponen estos comentarios que al final son falsos comentarios, no son realmente lo que están viviendo, lo que están sintiendo, lo que están pasando. Y nunca la computadora va a suplantar la relación de cara a cara de dos seres humanos. No va a ocurrir. El que se conforme con ese tipo de relación siempre va a tener una relación chueca, vacía, que les va a vaciar el alma total y completamente. ¿Estás segura que te quieres divorciar? No, doctora, me quiero divorciar. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Lo más que pueda.